La mayoría de esta gente, perdón, quiero decir de la guerrilla, terminan en una fosa común, enterrados porque nadie reclama por sus cuerpos, nadie reclama por sus nombres. Pues obvio, ¿quién va a querer reclamar un como este? De acuerdo, yo mandaría a quemar a estos cabrones. Eso no es un pensamiento muy científico que digamos, ¿no? Aquí no hay espacio para la ciencia, doctor. Esta gente es una plaga y solo merece morir. ¿Por qué dicen que son guerrilleros? ¿Cómo así? ¿Es que no le ven las botas, la pinta, la cara de asesinos que tiene? Pues yo no creo que sean. Claro que son guerrilleros. Por mí, que todos estuvieran en una fosa común pudriéndose. A ver, muchachos. Si ustedes van a ser médicos, tienen que revisar muy bien lo que están creyendo. Porque uno no puede juzgar a las personas que uno mismo va a curar. Ah, ¿no? ¿Y si le digo que esa gente secuestró a mi papá y lo torturó hasta casi volverlo loco, qué? ¿Tengo que tratarlos a todos como angelitos? No, es que si esa gente es capaz de hacerle eso a un hombre mayor como él, así es como tienen que estar, muertos como cerdos en bandejas. Nata, aprovechemos, tomemos aire y ahorita continuamos. Esos no son guerrilleros. ¿Cómo? Que no son guerrilleros, doctor, mire. Tiene las botas al revés, están nuevas. Y mire, son ampollas. Y no precisamente de andar cargando un fusil. Eso es de trabajar la tierra y usar asadón como mi papá. Bueno, y si no son guerrilleros, entonces ¿qué son? Esta gente no murió en combate. ¡Ey! Mire, les dieron por la espalda a quemarropa. Y lo más importante, doctor, la guerrilla le hace como unas marcas en las manos. Chiquitica, pero se nota. Con cualquiera de las letras. La F, la A, la R o la C. Y ninguno de ellos la tiene. Melqui, no sé por qué sabe tanto. Ay, doctor, no se acuerda, pero yo le conté que mi familia y yo teníamos que viajar mucho. Entonces por allá había mucha guerrilla y uno aprende a distinguirlos. Eso es lógico, doctor.